Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Emisión 6005 de nuestra mesa redonda en su año 25, y hoy la dedicamos a tratar un tema que, sin duda, es de mucha actualidad y de mucha importancia, de mucho valor para nuestro pueblo. Los temas de agua y saneamiento esta tarde en nuestra mesa redonda con la presencia acá de directivos del Grupo Empresarial de Agua y Saneamiento de nuestro país. Tengo el placer de que me estén esta tarde acompañando acá en nuestra mesa redonda el máster en ciencias José Antonio Hernández Álvarez, presidente de este grupo empresarial, el ingeniero Alexis Acosta Cruz, vicepresidente de los de Agua y Saneamiento y también nos acompaña esta tarde el ingeniero Leonel Díaz Hernández, director general de la empresa. Aguas de La Habana, una de las empresas que forman parte de este grupo empresarial y que atiende a la capital del país. Con ellos estaremos intercambiando esta, en esta misión de nuestra mesa redonda. Están disponibles desde este minuto los teléfonos de Radio Rebelde que habitualmente pues ponen a disposición de nosotros en estas emisiones de mesas nacionales, en esta primera parte de nuestra mesa que mañana tendrá, tendrá continuidad y desde este minuto pues están disponibles estos teléfonos que están en pantalla para que usted pueda comunicarse con nosotros y también nos haga conocer su opinión, su pregunta, su sugerencia sobre este importante tema. También puede comunicarse con nosotros a través del correo mesa redonda, arroba, .cu, para que nos deje también su opinión y mañana tendremos foro de debate desde las 10 de la mañana en el sitio web Cuba debate. Así que sobre el tema de agua y saneamiento en nuestro país estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda. Los invito a que nos acompañen. Y antes de iniciar el análisis del tema que nos convoca hoy, les propongo, como es habitual, ir a nuestra sección La Noticia del Día. El general de ejército Raúl Castro y el primer secretario del partido, Miguel Díaz Canel Bermúdez, participaron hoy en la ceremonia de traslado e inhumación de combatientes del Tercer Frente Oriental. Desde esta, este lugar histórico de la patria, pues estas imágenes que comienzan nuestra mesa redonda. Amanece entre las montañas de la Sierra Maestra y comienza en el Museo del Tercer Frente Mario Muñoz la ceremonia de traslado hacia el mausoleo de los restos de 19 combatientes caídos durante la Guerra de Liberación Nacional o fallecidos después del triunfo de la Revolución que integraron esta tropa guerrillera. Durante el trayecto de aproximadamente un kilómetro, una representación del pueblo de Cruces de los Baños honró a los combatientes hasta la base de la Loma de la Esperanza, donde en su cima se erige desde 1998 el mausoleo a los héroes y mártires del Tercer Frente. A su llegada al sagrado lugar, y con el tributo y respeto que merecen los que han luchado por la patria, los restos de los 19 combatientes fueron honrados por el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, por el presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez y todos los participantes en la ceremonia, entre los que estaban dirigentes del partido, el Estado y el Gobierno, así como familiares de los guerrilleros que a partir de hoy descansarán en esta serranía en sus palabras y homenaje a la integrante del consejo de estado y del comité central del partido comunista de cuba y su primera secretaria en la provincia de santiago de cuba, beatriz johnson urrutia, resaltó la importancia estratégica del tercer frente, fundado por idea de fidel y dirigido por el comandante juan almeida bosque, así como la valía de sus combatientes. la patria nos convoca nuevamente al tributo desde este enaltecedor espacio de la geografía cubana, donde hemos venido a inhumar los restos de 19 combatientes del ejército rebelde que formaron parte de las columnas del Tercer Frente Oriental Mario Muñoz. Regresan para permanecer junto a su legendario jefe, el comandante de la revolución Juan Almeida Bosque, en este mausoleo, ubicado en la indómita serranía de la que forma parte el sagrado sitio de San Lorenzo, donde cayó en combate el padre de la patria el insigne patriota Carlos Manuel de Céspedes. Hoy no vienen al descanso póstumo, sino a la permanente vigilancia desde esta loma, donde alcanzaron para siempre el honor. Posteriormente dio inicio a la ceremonia de inhumación, donde los osarios con los restos de los 19 guerrilleros fueron depositados en los nichos y en su honor retumbaron entre las lomas de la sierra tres albas de fusilería. En la ceremonia fueron depositadas ofrendas florales en tributo a los 19 combatientes a nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz, del presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez y de los familiares, a la vez que el líder de la revolución cubana y sus acompañantes colocaron rosas blancas a la memoria de los héroes y mártires del tercer frente Mario Muñoz y a su jefe, el comandante Almeida, quienes descansan eternamente en la tierra donde libraron importantes batallas y combates que junto a los realizados por los otros frentes guerrilleros hicieron posible el triunfo de enero de 1959. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias. Bueno, es nuestra noticia del día, con ella comenzamos, con este tributo a los héroes de la patria comenzamos la mesa redonda. Hablemos entonces de las misiones, el trabajo, las, los principales desafíos que tiene el Grupo Empresarial de Agua y Saneamiento. Así que comencemos nuestra mesa redonda. Bueno, entremos rápidamente en contexto en nuestro programa de hoy. Cuando se fundó hace unos años... Vinieron acá los compañeros que entonces estaban dirigiendo el Grupo Empresarial de Agua y Saneamiento. Vino la pandemia, han venido otros otras, otras desafíos también en todo el trabajo y afortunadamente hoy podemos hablar, aunque hemos estado en permanente contacto con la dirección del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, podemos hablar nuevamente con la nueva dirección de este Grupo Empresarial. José Antonio, definamos un poco qué es la OSDE, qué es qué, qué, ¿Qué ¿Composición tiene el grupo empresarial de agua y saneamiento? ¿Cuáles son las misiones fundamentales que tiene este grupo empresarial y en qué contexto está cumpliendo hoy esas misiones? Sí, Randy. Buenas noches para usted y para todos los televidentes y radiovidentes. En primer lugar, queremos agradecer la oportunidad que se nos da de dar a conocer a nuestro pueblo la, la trabajo que realiza hoy el sistema empresarial de agua y saneamiento en el país. El grupo empresarial de agua y saneamiento se crea en, en, en julio de 2019 a partir del reordenamiento institucional del, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Teniendo como antecedente el Grupo Empresarial de acueducto y alcantarillado... que ya venía funcionando el año 2002, lo que ya en el 2019 se le incorporan nuevas funciones que no tenía como la actividad constructiva. El grupo se crea eh, con 29 empresas, 24 empresas del servicio propiamente de, de acueducto y alcantarillado... y de abastecimiento, y 5 empresas que hacen las labores de mantenimiento, y rehabilitación y de construcción eh, de las obras que se ejecutan en el... Para el servicio de agua, Es importante señalar que este grupo empresarial tiene representación en todas las provincias del país. O sea, tiene al menos una empresa en, en todo el país, en cada provincia y en lugares donde hay algunos objetivos económicos de interés, entonces hay hasta dos empresas. Tal es el caso de la empresa Artemisa, que tiene además de, de Artemisa como tal, como empresa de Candreado, tiene la empresa Aguas Mariel, a partir de que presta los servicios a la zona de desarrollo especial de Mariel la empresa Matanza que además de la, la propia empresa Matanza tiene varadero por el polo turístico y así también en Villa Clara con la caería Norte, Cayo Santa María, eh, Cayo Coco, con habla eh, con Cayo Coco y en el caso de Guin con el polo turístico de Guadalajara. O sea, esto en sentido real conforma el sistema empresarial que da servicio a Guanarente. Pero además, como le decía, tiene cinco empresas que ejecutan las labores de construcción, que son empresas que son territoriales y que también tienen a nivel de provincia pequeñas estructuras como VB, Brigada, etc. Las empresas de acuestos también tienen representación hasta el nivel de municipio... O sea, en cada municipio del país hay al menos una unidad empresarial de base, hay una zona de, de explotación, hay una oficina de comercial, hay oficinas territoriales. En el caso de Gualabana específicamente, además de, la, de, la, de los municipios con la oficina territorial, tiene hasta nivel de Consejo Popular, con inspectores a nivel de Consejo Popular. O sea, eh, el sistema está representado hasta el nivel de base en todo el país. Cuenta con un total de 24.000 trabajadores a lo largo de todo el país y viene eh, desarrollando eh, la, las funciones principales del, del servicio de abastecimiento. Servicio vital, eh, como se conoce para nuestro pueblo, ya en el año 2022-2023 comienza el grupo a incorporar nuevos actores económicos. Eh, se incorporan dos asociaciones económicas internacionales con un papel fundamental en lo que es todo lo que es los servicios asociados a, a la parte técnica de agua y saneamiento, y una eh, asociación económica que va está encaminada al tema del mantenimiento y, la, y los servicios técnicos a los, equipo, a los equipos de construcción. O sea, eh, esas dos ahí, dos empresas filiales que son las que están de cara a, a los servicios que prestan esas asociaciones económicas, eh, la empresa filial Panele, que acá vamos a ver un reportaje de, de esa empresa filial, que fabrica los paneles eléctricos eh, de, in, para todas la, las inversiones hidráulicas que desarrollamos en el país, y <coughs> la empresa que está... También para mantenimiento y reparación de los equipos de, de construcción. Y además se incorpora dos MIPIMES estatales. Una de ellas ya es muy conocida, se ha divulgado bastante sobre el trabajo de la MIPIMES SERVIVIP acá en, en La Habana, fundamentalmente. Una mipyme que comenzó prestando un servicio que prácticamente no, no se hacía, que es el mantenimiento y rehabilitación de las líneas sanitarias en los interiores de, de edificios, ciudades, etc. Y ha venido con resultados muy importantes los dos primeros años de ejecución. Acá, sobre todo en municipios de es el municipio Centrabana, es los lugares donde más ella ha trabajado, pero ya se ha extendido también otros municipios, ha trabajado también en la provincia de Mayabeque, en varios municipios de Mayabeque. En sentido general, esa es la estructura que hoy conforma... Si quiere, hoy el sistema empresarial tiene de todos los componentes, podríamos decir, de los nuevos actores económicos. Sí. Tiene la empresa estatal, tiene la, la empresa filial, tiene la UBB, tiene pib Y Asociación Económica y internacional, internacional. internacional. Para la mejora y la calidad de los servicios que brinda el sistema empresarial, el grupo gestiona tres programas de inversiones propios del grupo, o sea, un programa que es de reposición de equipos de bombeo, un programa de metraje y un programa que tiene que ver con el cambio de la matriz energética, o sea, bastante que se viene hablando últimamente del tema, eh, es un programa que tiene un impacto importante a partir de la soberanía energética que genera, o sea, tiene varios impactos desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista social y desde el punto de vista sí. económico del país, por la, la cantidad de combustible que deja de importar el país por el combustible asociado a la generación de electricidad, en el caso de las empresas, por la facturación eléctrica, que es el principal costo hoy de las empresas de acueductos. que, que los acueductos, o sea, las, las empresas de acueductos es uno de los principales consumidores de electricidad. E del el país. Estamos entre los primeros consumidores de electricidad del país, es el principal costo de las empresas nuestras, y entonces dejan de, de, de facturar un, un valor importante, en este caso, por facturación eléctrica, y además la soberanía energética, que le decía. O sea, eh, a partir de la contingencia energética que venimos atravesando en los últimos tiempos, ya en los lugares donde eh, se han instalado estos equipos bombeos, que después más adelante se va a explicar cómo marcha el programa del país, ya hay un impacto muy positivo en el estado de opinión de la población y en la calidad de los servicios de la población. También eh, tenemos que explicar, eh, referirnos a, a, a los servicios, o sea, al escenario en que hoy desarrollan el trabajo las empresas y para brindar los servicios a de saneamiento. Hoy eh, hay un escenario muy complejo desde el punto de vista de, de eh, la, la contingencia energética. Ahí, cuando hablamos de contingencia energética tenemos que hablar de dos factores importantes, el tema de la electricidad. El, el abasto de agua del país es muy dependiente de electricidad, con, con excepción de algunos lugares muy puntuales del país que los servicios son por gravedad, o sea, la, la mayoría predomina el, el, sistema, eh, el sistema de bombeo eléctrico, y aunque tenemos un nivel de grupos electrónicos, no cubre la totalidad de, la, de las estaciones, como es lógico. Los grupos electrónicos están ubicados fundamentalmente en los lugares de mayor población asociada, en cabeceras provinciales, cabeceras municipales, e incluso el estado técnico, la disponibilidad técnica de ellos, hoy a partir de los años de explotación que tienen, y a las afectaciones que ha habido con mantenimiento tampoco es, es muy positivo. y Entonces hay una afectación importante en los servicios por el tema eléctrico. Es bueno que la población conozca que cuando falla electricidad, el restablecimiento del servicio no es como la electricidad que es inmediato. O sea, cuando, cuando se restablece el servicio eléctrico, el sistema de abasto demora horas para lograr el restablecimiento. Porque primero hay que llenar los sistemas de conductora, llenar las redes, presurizarlos, para que el momento sea el agua llegue a los lugares Hay veces que las que la fuentes de abasto están a más de 30 kilómetros de, de donde están los núcleos poblacionales. Entonces, para que se den una idea, a veces la población dice, bueno, llegó la corriente porque y no, no llega el agua. agua. Y entonces eh, es importante que se conozca porque hay una diferencia grande entre, entre estos dos servicios. Hay momentos en que incluso eh, en la situación eléctrica, me comentaban ustedes mismos, lo, y lo hemos estado siguiendo en estos tiempos. Eh, puede llegar a afectar hasta más de un millón de personas en el, sí, sí. En el país. Eh, tuvimos días eh, recientemente que hubo más de un millón de personas afectadas durante el día por, por la afectación de electricidad. Después nosotros pudimos adquirir un grupo de baterías, se logró restablecer un grupo, una cantidad importante de grupos electrónicos que estaban parados por baterías y eso mejoró un poco la situación. Y además que ha venido, ha habido una ligera mejora también en, en la generación eléctrica. ¿no? También desde el punto de vista de los combustibles ha habido una afectación importante en... en en las empresas, para prestar los servicios. A partir del último trimestre del año 23, eh, había una contingencia neta importante, los niveles de combustible que, que hemos recibido han estado en la independencia de las disponibilidades, de las posibilidades que ha tenido el país, y nos hemos visto obligados a establecer prioridades a lo largo de los servicios. Eh, prioridades que han tenido que ver primero, primero que todo es la distribución de productos químicos. O sea, nosotros eh, las empresas nuestras no pueden brindar un servicio de un agua que no esté desinfectada eh, de, y desde el punto de vista potable con unas normas higiénico sanitarias que, que están establecidas. entonces Esa es la primera prioridad. O sea, si vamos a si vamos a tener agua, tiene que tener la calidad. Y la primera prioridad para el combustible disponible es la distribución de los productos químicos. En cada sí, para entender, aquí. por ejemplo, el cloro hay que buscar las aguas y hay que distribuirlo a todo el país. En, en este caso, Sagua agua no los pone las provincias. Que, que también tiene una dependencia importante de combustibles agua. Sí, igual, y, y entonces y, cuando y, llega a la vapor, provincia tenemos vapor. que hacer la distribución. Pero también, a partir de las limitaciones de combustible que ha tenido esa agua, eh, pasa como el tema de la canasta que se ha explicado. Eh, hay que ir más veces entonces a las provincias a, la, a los lugares a llevar el cloro, porque con las cantidades que se le puede llegar a la provincia, entonces quieren más veces a, a los municipios, a las estaciones de bombeo, y eso genera entonces un, un gasto adicional de combustible. Pero es la primera prioridad para nosotros. Una segunda prioridad que tiene que ver con la reparación de averías. O sea, tenemos que contar con el combustible mínimo para reparar todo lo que es averías en equipo de bombeo, en conductora, para tener un nivel de respuesta eh, adecuado en el momento que se produzcan las averías. O, o, otro asunto priorizado es el tema del tiro de agua en pipa. O sea, eh, el agua en pipa hay que suplir. Cuando hay déficit en determinados lugares con problemas de servicio, hay que suplir. Eh, y sobre todo a veces le, objetivos económicos, objetivos importantes, el tema de la salud, hospitales, etc. Y hay que tener un nivel de respuesta para eso. Y la limpieza de fosa, pero en este caso. La limpieza de fosa, solo la que están vertiendo. O sea, eh, la fosa que se reporta y no está vertiendo, eh, tiene, puede, está en condiciones de poder esperar y se prioriza a partir de los niveles de combustible solamente la que está vertiendo. ¿De la operación de eh, eso ha traído como consecuencia, ha traído como consecuencia que se han ido deteriorando un grupo de indicadores de servicio relacionados con el ciclo de limpieza de fosa, con las la de desobstrucciones, pero propia de, de la afectación que, que ha habido con, con el tema del combustible. En, eh, desde el punto de vista de, de, económico también el escenario en que se trabajan las empresas de abastecimiento es, es complejo. A partir de que, de que con, con los, los, el incremento de los costos asociados a partir de 2021, con el tema del ordenamiento, eh, el ordenamiento económico del país, la, la tarifa del agua se incrementó solo siete veces. Sin embargo, los costos asociados, y que son costos importantes eh, para la empresa como la, la electricidad, eh, se incrementó 16 veces. El tema de los combustibles, que es otro de los componentes importantes para la empresa Gusto, se incrementó 19 veces. La, en los salarios, 8 veces. Las materias primas y materiales se incrementó 10 veces. O sea, todo eso relacionado con incremento Todos de. Todos los de, costos de, para la empresa son mayores. Costos mayores y solo. Cuando cinco. hablamos 7 veces, para tener una idea, eh, eh, José Antonio, eh, ¿cuánto puede significar? Pues estoy pensando, el 28 pesos me costó la, eh, el, el mes ¿no? en, en el agua. Pero eso para. Eh, y nosotros estamos metrados. Para uno que no está metrado, ¿cuánto significa A ver, el, eh, el costo de agua? Es, es importante. El, el costo, para que te dé una idea, el costo país de la producción de un metro cúbico de agua anda por los 70 eh, pesos. Y se estima que una persona consuma mensualmente unos 3 metros cúbicos. O sea, eh, está 70 por 3 serían unos 210 pesos. De... Y en este caso la población paga solo 7 pesos. el todo tarifado en este caso. Paga 7 pesos. Cuando esos 7 pesos representan 23 centavos diarios. Que se paga por, por todo el agua que uno consuma, independientemente del uso que le dé. Si está conectado al cantariado, serían 30 centavos diarios. Sin embargo, lamentablemente, hoy todavía nos encontramos con resistencia y, y, y negación, por llamar de alguna manera, a pagar el servicio de de agua, cuando prácticamente es algo simbólico. Y desde el punto de vista de la economía de la persona, no es, no es tan. No, es tan eh, eh, no gravita tanto, No so, gravita so, como so. tanto. Pero sí tiene una importancia grande en lo que es la liquidez financiera de la empresa. Porque para la empresa representa millones. Y hoy tenemos una situación que, bueno, aprovechamos la oportunidad para pedirle a, a nuestro pueblo la colaboración en ese sentido. Porque realmente las empresas atraviesan por una situación eh, de liquidez financiera para poder enfrentar las deudas, sobre todo con la empresa eléctrica, eh, bien compleja. Y eh, sobre todo teniendo esa diferencia, se siento. De 70 pesos a 7 que se paga por el metro cúbico, ya, ya de hecho ahí hay una, hay una presión muy fuerte sobre las empresas del, de este grupo empresarial. Así mismo, así mismo. Desde el de, de punto de vista del lado de los ingresos, también las empresas se han visto, no solo por el tema del, del cobro, sino también porque han tenido que, por el mismo tema del combustible, se han ralentizado actividades de mantenimiento mayor y actividades que le generan ingresos a la empresa, pero esas actividades han quedado ralentizadas y entonces ha afectado la, la situación. Nosotros cerramos la empresa, el sistema empresarial de agua y saneamiento. Cerró el año 2022 con 16 empresas en pérdida. Cerró el 2023 con 12. Ahora entre enero y febrero, al cierre de febrero, hay nueve empresas en pérdida. Se trabaja de conjunto. ¿Cómo han logrado? Porque no es, es difícil en esas condiciones que usted me no está explicando sí. cómo lograr que no tengan pérdida las empresas. Se, se ha ido buscando la manera de, de llevar a de ejecutar acciones que tienen que ver desde el punto de lado de los gastos, desde el punto de lado los ingresos. Desde el lado de los gastos, eh, llevando ahí bien al detalle todo el tema de los gastos en que se incurren, eh, teniendo una vigilancia importante sobre el tema energético. Ahora, eh, la factura de electricidad va, ten va teniendo sus resultados ya, a partir de que llevamos ya un año. Los primeros equipos de bombeo solares que se montaron ya llevan un año de explotación y ya manteniendo su impacto en, en los gastos de las empresas. Y del lado de, eh, la, la, nos referíamos al tema de la liquidez, que tiene que ver con el tema de las cuentas por cobrar y asociado fundamentalmente a la, eh, a la, al sector residencial. Por, lo, por los temas que explicamos el, en este sentido eh, se trabaja porque no estamos tampoco con los brazos cruzados en, bu, en, en una manera de buscar solución a esta situación económica financiera que tiene la empresa se trabaja de conjunto el ministerio de finanzas y precios el instituto nacional de recursos hidráulicos la unión eléctrica y el grupo empresarial en la búsqueda de alternativas y soluciones financieras que van a permitir que en un plazo eh, digamos al cierre de 2024 quizás a principios de 2025 Vayan saneando toda esta situación financiera que van teniendo porque se están buscando alternativas para ir eh, buscando la manera de que esas empresas vayan saliendo del estado de pérdida y vayan pasando a tener, a ser empresas con resultados. Eso es parte del complejo panorama el que se da, todo el trabajo de agua y saneamiento en el, en el país, por supuesto. Una de, la, de las acciones que hacia el futuro también tendrán que seguir ampliándose es el metraje para lograr también el ahorro de este recurso tan vital que es, el, que es el agua y que tiene un impacto concreto en la vida cotidiana de cada uno de, lo, de los cubanos. Pero ¿cómo marchan los servicios en sentido general? ¿Qué está pasando con acciones como esta del uso de fuentes renovables de energía para mejorar el abasto de agua a la población, para hacer más eficiente ese proceso? De ese y otros temas estaremos hablando ahora en nuestra mesa redonda. Les propongo hacer un breve alto. Veremos un material también sobre la empresa del Mariel y regresamos con nuestros panelistas. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Como parte del programa destinado al cambio de matriz energética a través de paneles solares, en los sistemas de bombeo de agua potable en Mariel están activas cuatro fuentes de abasto y se elabora en el montaje de otra. Y en el caso de la población de Enequén Viejo y Nuevo Mariel, se ha centrado este proyecto de cambio de matriz energética con el objetivo de mejorar una problemática de la cual se aquejaba esta población durante muchos años. La Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos en Artemisa sigue de cerca la puesta en marcha de cada uno de los equipos asignados con ese fin. La gente está muy contenta. ¿Por qué? Porque tuvimos dos años y unos meses sin agua. Entonces eran muchas las quejas para la dirección del municipio, muchas quejas para la dirección de, de nuestra empresa de, de acueducto y, y llegó un momento y aquí estamos. No solamente el municipio Mariel. Eh, el programa está abarcando en esta su primera fase en nueve municipios de la provincia de Artemisa. Estamos instalando alrededor de 40 equipos de varias tecnologías, unos híbridos y otros puramente solares. Hasta el momento tenemos instalados 29 equipos que están trabajando y prestando servicio ya. Eso está beneficiando a una población alrededor de 21 mil habitantes hasta el momento. Quedan por montar 11 equipos los cuales ya están en fase de montaje de paneles y estructuras. Estas inversiones financiadas por el Estado cubano en medio del contexto actual con un recrudecido bloqueo contra Cuba generan gran impacto social con soluciones a reclamos de la población. Fui delegado 28 años en esta circuncisión, en este mandato es el que no, es, no he sido, pero bueno, me siento identificado y cede a la opinión de la población de lo agradecida que está. Tenemos agua constantemente ahora aquí en la casa y ya no paso trabajo ni nada. Aún debemos seguir perfeccionando porque nos quedan eh, algunos pobladores que no se ha podido llegar por el sistema de redes, pero hay un proyecto e incluso eh, ya está concebido en el plan de la economía una gran mayoría para que se le llegue con las redes a, a esas viviendas que todavía nos quedan. Por adquirir el, el preciado líquido. El pueblo se sumó al montaje de los paneles. Eh, lo hicimos en un tiempo récord de aproximadamente 3-4 días. Se montaron los 74 paneles. Contribuyeron con recursos las demoléticas, la fábrica de cemento, es decir, todas las entidades que, se, que, lo, que sus trabajadores cogen agua aquí de, este, de esta fuente de abasto. Cambio de matriz energética en fuentes de abasto. Una alternativa que ahorre electricidad y asegura estabilidad de un servicio vital para la subsistencia humana. Desde Artemisa, Emanuel Milián y José Luis Guía, especial para la Mesa Redonda. Bueno, un ejemplo de lo que se hace para mejorar este servicio vital en el país. En estos días hemos visto trabajos también en la localidad de Las Terrazas, ahí mismo en Artemisa, en otros lugares del, del país. Y por supuesto que en medio de estos desafíos también se buscan. Alternativas, pero cómo están los servicios de manera general, cuáles son los desafíos principales que tiene, qué soluciones se le están buscando. Bueno, con eso, sobre eso hablamos con el, con el ingeniero Alexis Acosta eh, Cruz, quien es vicepresidente de los de agua y saneamiento. Alexis, eh, cómo andan los servicios, cuáles son hoy las la misiones eh, más importantes que están desarrollando para resolver los desafíos que tenemos con el abasto de agua a, a la población y con los temas de agua y saneamiento en general. Buenas tardes, Randy, a ustedes a los televidentes y revidentes que nos escuchan. Primero eh, quisiera iniciar explicándole a, a la teleaudiencia eh, la, la infraestructura de abasto que gestiona nuestra organización, que tiene presencia en más de 200, 2.600 lugares con acueductos, gestiona más de 3.144 estaciones de bombeo, más de 3.400 equipos de bombeo, opera más de 89 plantas potabilizadoras y 17 plantas desaladoras, Gestiona más de 24.000 mil kilómetros de red y conductora de acueductos. 24 mil. Que beneficia a la población de 8,8 millones de, de cubanos, que representa el 79,4% de la población del país. De este 8,8 millones de, de cubanos, Randy, que, que nuestra organización le da servicio de abasto de agua. Eh, a, a partir de la implementación de los objetivos de desarrollo eh, sostenible y de, en articulación con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país, con todo su macro programa, alcanzamos al cierre del periodo una población con 5,4 millones de personas, con una gestión segura que representa el 48,7% de la población del país, eh, principalmente eh, de los tres indicadores que se refieren a esta gestión, el tema de la calidad la accesibilidad y la disponibilidad, la que mayor contracción tiene el tema de la disponibilidad, que se refiere al tiempo, a la frecuencia que la población refiere al servicio, que es donde más debemos estar trabajando. Cuando estamos hablando de 8,8 millones, Alexis, eh, significa que eh, hay otra, otra parte de la población que recibe servicios desde otras entidades. Sí, positivo. Nosotros, yo le decía, de, la, de los 8,8, tenemos las tres modalidades, la, la, el servicio intramisiliario, que es la población con acueducto, que 8,3 millones, que es prácticamente el 25% de la población, que damos servicio y alrededor de un 5% de agua en pipa. Pero en estas dos modalidades existen otros prestadores que dan servicio a Cuba, a la agricultura, otros otro organismos, al igual, tanto en pipa como, como en acueducto. Con respecto a la disponibilidad, Randy le explicaba que los principales problemas hoy lo tenemos. A pesar de que se ha trabajado eh, tanto con acciones propias de, 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 de programa de mantenimiento de nuestra orden, de acciones constructivas de inversiones de programa integral de desarrollo hidráulico, de recursos hidráulicos, se ha, se ha ido disminuyendo la, la escalera de servicio de poblaciones que teníamos en más de 20, 10 días, a ciclos más cerca de diario y día eterno pero hoy en la actualidad todavía nos queda un 26% de la población, que son 2,1 millones de cubanos que están en ciclos de más de tres días. Tenemos 1,5 millones en ciclo de 3 a 9 días y tenemos más de medio millón de habitantes con un ciclo de, de 10 días. Hoy esto, esto, estos ciclos elevados, como ya explicaba nuestro presidente, están directamente vinculados principalmente en la última etapa a las afectaciones que hemos tenido de falta de, de electricidad y en menor medida de equipo bombeo, que nos vamos a referir más adelante. Y los principales, eh, los principales problemas hoy se centran prácticamente en Oriente del país, en Santiago de Cuba. Ya tanto la empresa Agua Santiago que, que atiende lo que es la, la, en la ciudad cabecera, en el Caney, el litoral del sistema de Ahí San, están los ciclos más elevados. Están un ciclo más elevado, que superan los 30 días. Tenemos problemas en Aguaturquino, en Songui, en San Luis, con más de 30 días también. En Holguín, Urbano Nori que supera también los 30 días los 40 días ahí hay equipos nuevos que están que arribaron ya que están instalando próximamente que con el restablecimiento y la, la estabilidad en la generación eléctrica del país esos equipos también han ido entrando y mejorando el servicio de igual forma igual que Manzanillo que tuvo ciclo elevado en una zona alta que superaba los 30 días recientemente el fin de semana se instalaron dos equipos de bombeo y se hizo un trabajo interesante en la supresión de salieron en conductora que ha ido permitiendo también entrar en ciclo la, la zona alta de Manzanillo. Esos son los principales, eh, eh, en caso de bane también, por el tema también de la fluctuación del servicio eléctrico eh, en 40, a 45 días, estuvo en 60, 70 días, también ha ido mejorando a través de la propia estabilidad del, del ciclo de, de la producción de, de la generación de servicio eléctrico. Son los lugares más complejos hoy en ese, en ese servicio. Ya para el centro del país queda, nos queda la eh, Mataguana, La Yaya en, en Villa Clara, y la propia ciudad de Santa Clara, que estuvo con ciclo elevado, ya los ciclos han ido disminuyendo también, están alrededor de los 20, 25 días. Ya recientemente están trabajando todos los equipos de Minerva, de jugarito, se instalaron los nuevos equipos que deben estar de puestos en marcha la próxima semana, que también se logró una estabilidad también en la ciudad de Santa Clara, que era para el centro del país los problemas más, más, más fuertes que teníamos de, de servicio. En el radio quería también referirme, en el día de ayer, cierra una fotografía de cómo estaba el servicio el día de ayer, existe un 6,1% de la población que, que brindamos servicio, 535.000 habitantes, afectadas por varios motivos, pues también hablamos de, de, de la rotura de equipos bombeo, rotura en conductora, rotura en equipo de desinfección, eh, el tema de la, la falta de fluido eléctrico que, que ha disminuido notablemente con respecto a etapas anteriores. Y también la, a partir de la contingencia energética, ciclos de agua en pipa que se han deteriorado más de 15 días, que estamos hablando de una población que superan los 220.000 personas que están afectadas también por este, por este contexto, que también eh, trae al traste la, eh, que se, que se deteriore un poco más estos ciclos de entrega de agua en pipa, porque esa población eventual que tiene afectación ya sea por equipos rotos o por otras causas que mencioné, también es que lleva vale agua en pipa también y por eso entra... Claro, ahí se, se incrementa la población se incrementa que, la que población hay que, que por, este, por este concepto. Y en medio de la contingencia de la falta de combustible, eso eso hace más, más presión sobre sobre eh. el, el servicio. Pero, ¿cómo, ¿cómo poder enfrentar? Es decir, ¿qué, ¿qué variantes, Alexis, se han ido buscando para eh, eh, acortar esos ciclos, para poder enfrentar la, las disponibilidades de, de, de combustible? ¿Sí? ¿Qué se está haciendo en este ámbito del uso de fuentes de fuentes eh. renovables? Lo, en, en orden de prioridad es lo último, pero creo que vale la pena mencionar porque eh, es una actividad que también se ha ralentizado a partir de la contingencia energética y de la absorción de salideros. Nosotros ya vamos a tener como una media de 2.500, 3.000 salideros y andamos en el orden hoy de los 5.800 salideros. Eh, ya en Cuba hoy estamos, se, se fabrica en la fábrica del de, de Grupo GIA de Recursos Hidráulicos en, en, en Ceobla, se fabrican abrazaderas de 50, 160 con salidas de media y hasta, hasta una bugada, que eso facilita también la supresión de salideros, que ya están ya aprobadas, están ya funcionando, y, y se trabaja hoy con ellas. Y aquí en La Habana, lo que es, en, en la fábrica de aquí de La Habana, se está en, en, fase, de puesta en, en fase de prueba de, la, de, lo, de los mordes y de prueba de los accesorios, enlace recto, en enlace rosca hembra, en enlace rosca macho, de 16 a 32, que facilita mucho también la supresión de salideros. En lo que es la acometida. No así eh, tenemos la, la disponibilidad de piezas necesarias para allá eh, diámetro, diámetros mayores. Ahora, lo otro más importante, creo que más está impactando hoy en que mejore el servicio con respecto a etapas anteriores. Nosotros, como decía el presidente, ya vamos a tener el año pasado hasta un millón de población afectada por electricidad y ya vamos a tener casi medio millón de personas el, con equipos rotos. Hoy andamos en el orden de los 169 mil personas con, con equipos rotos. Y parte de dos cosas. De a partir de, de financiamiento aprobado por el presupuesto del Estado, la adquisición de equipos de bombeo, que este año, entre el año 23 y 24, se han, han arribado al país más de 1.063 equipos de bombeo. El, gru el grupo y, la, y recursos hidráulicos como política tiene una política de reposición de equipos de bombeo entre 8 y un 10%. Con los años precedentes, eso no se pudo, no se pudo cumplir, cumplir a partir de la disponibilidad financiera, pero ya sí en el 23, con el arribo del primer lote de cambio de materia de Energética, que son 722 equipos. Y otro, y, otro, y otro programa se van a adquirir los y entre equipos que hablamos, de los cuales ya hay instalado hoy 803 equipos que benefician una población de 1,7 millones de habitantes. Es que, es que estamos revolución. hablando de una reposición casi de un tercio de, de, del, del equipamiento Exactamente. que, que Exactamente. tiene. Estamos hablando eh. hoy un 31%, eso es un 31% de los 3.451 equipos se que se Se recuperó tienen. un poco de se los recuperó. años que no se había podido invertir en Exactamente. eso. Exactamente. Y está previsto arriba de equipos de bombeo importante, como hablamos también ahorita de de Minerva, 59 equipos horizontales y otros verticales, principalmente para cabeceras de, de, de provincias y municipales, que también tienen un importante, se prevé que casi 600.000 personas se beneficien en ese contexto también. ¿Y qué valor tiene, Alexis, que, que esa inversión no solo se haya hecho, eh, o sea, se haya podido eh, eh, buscar el financiamiento para, para poder eh, renovar un tercio de, del equipamiento, sino también que se haya hecho... Con la mirada puesta en llevarlo hacia 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 el uso de fuentes renovables de energía. Sí, nosotros, nuestra organización, al igual que está inmerso el país en el, en el tema del cambio de materia energética, nosotros eh, hemos, eh, tenemos varios campos eh, de trabajo. Uno de los campos de los carros eléctricos, ahorita se eh, hará mención el compañero Leonel, director de Avalabana. Tenemos también potencia instalada foto, en paneles fotovoltaicos en techo en instalaciones y estamos trabajando en incrementarlo. Pero el principal eh, logro que estamos tra trabajando en ese tema es el programa de cambio de materia de energética que estaba previsto cambiar, sustituir todos los equipos de bombeo menos de 10 kilowatts, que son 1.302 equipos de los cuales ya como le explicaba ya han arribado al país 722 del primer lote y hay 144 que ya, ya llegaron estamos completando, entregando para Santa Clara y para Villa Clara y Aguastuquino que son del de segundo lote yo le decía con, la, con, con la, la, las ventajas y bondades que explicó también nuestro presidente con el tema de la de la, soberanía, de la soberanía energética, incluso ante pasos de ciclones y, y otras situaciones. Esta es una tecnología muy robusta que tiene otra, eh, otras ventajas. Como solo hoy la mayoría de las afectaciones que tenemos los equipos bombeos pasan de, todo la, de, de todos los equipos bombeos que están situados, por decirlo de alguna forma, en el parte agua del país, en el centro del país, en acuífero productivo, que cuando llega el impacto de la, de la sequía empiezan a achicarse esos pozos y esos equipos. Empiezan, los pozos empiezan a bajar la productividad y por lo tanto los equipos empiezan a regularlo, hasta que muchas veces se deterioran los equipos. Y, y esta es una de las ventajas que tiene esta, esta tecnología, que permite eh, regular el flujo sin dañar el equipo y, puede dar, eh, y se puede darle servicio. Esta, esta tecnología nos ha permitido hasta la fecha, con los 553 equipos que hemos eh, se han instalado, a ahorrar 4,5 gigawatts de energía, que, que también... Eh, eh, es importante mencionar de determinar que en este programa eh, se ha trabajado de conjunto con, con el MINDU, precisamente con Jerez, con Seisa y COPETE, que nos han ayudado en el aterramiento, que es muy importante para garantizar la vida útil de estos equipos. Y otro aspecto que creo que es importante también mencionar es el tema de la recuperación de los equipos bombeos, los talleres nuestros, que entre el año pasado y este año hemos recuperado 733 equipos bombeos, que también ha permitido también disminuir la incidencia. Por es decir, además de, de lo que se ha renovado, se han recuperado se han recuperado 733 equipos. A la base, se trabaja en conjunto con, con, con el MINEN y con la Unión Eléctrica en revisar las protecciones, tanto por la parte de la de atención la, de, la de la Unión Eléctrica como por las protecciones de la baja atención de nosotros, con la empresa filial de Panelé también, en garantizar las protecciones y la estabilidad del servicio para que estos equipos tengan una duración. Eh, la que te estima Hay una, hay un trabajo muy, muy estrecho con, con la Unión Eléctrica precisamente por el hecho de que como se señalaba, la mayor parte de esta de estas fuentes de bombeo llevan electricidad para, para su eh, funcionamiento y también en muchos casos porque están en lugares alejados, incluso de el propio, las propias cabeceras sí. eh, de las ciudades, ¿no? Sí, sí. Eso eh, tiene un impacto. Ahora, me decía, ¿cu ¿cuánto es que ya está ahorrando esa, esa utilización? 4,5 gigas. 4,5 giga hora de, de energía. ¿Ya pues se con estima que, que el primer, el primer, eh, cuando completemos el, el, mm. al, el año de trabajo de, lo, de los 722, lleguemos a 7 gigas y completemos el programa de los menores de 10 gigas eh, en 14 gigas. Es importante ahora esto que estamos haciendo, porque no solo el cambio en Madrid, estamos trabajando en otros proyectos de solarizar fuente de abasto eh, de, de mucho mayor potencia y pronto en esta eh, próximamente en este mes o el próximo estamos probando en Santiago de Cuba que está beneficiado con el segundo lote lugares que tienen más de 10 kilovatios picos de potencia como en Baile que hoy tiene una situación bastante delicada de con el tema del abasto con solo 15 litros y estamos planteando instalar sistemas de bombeos solares que superan cada uno los 60, los 70 ...kilowatt pico de potencia y va, va a, a entregar un caudal de 60 litros por segundo a la ciudad de aire. Son parte de las soluciones en medio de circunstancias cada vez más complejas para un asunto que, como señalábamos, es parte de la vida vital eh, de cada uno, de la, de la situación vital de cada uno de nuestros núcleos familiares, de nuestras personas en el en el país y que tiene dos componentes claves de los que hablaba Alexi. Por un lado, el servicio como tal, la generación de, de ese de esa eh, de ese agua y por el otro lado el tema de eh, los salideros que sigue siendo un desafío como señalaba Alexis todavía por el que hay que trabajar cómo se está dando eso en La Habana qué está pasando en la capital del país donde hay más de dos millones de consumidores bueno de eso hablaremos en breve acá en nuestra mesa redonda gracias Alexis mucho de inventiva y empeño cotidiano se evidencia en estos talleres de reparación de motores para bombeo en la empresa Aguas de la Habana. La sustitución de piezas de repuesto por otras alternativas técnicas funcionales garantiza que el equipamiento extienda su vida útil a pesar de las limitaciones que existen con la adquisición de recursos materiales. Reparar todo el equipamiento electromecánico de Aguas de la Habana. Y en ocasiones de terceros tenemos un departamento técnico donde se procesa toda la información. Un taller de máquinas eléctricas o enrollado de motores, un taller de maquinado donde se maquinan todos los metales, se le da mantenimiento a los motores y a las bombas según la actividad que sea. Y tenemos una base de electromecánica que es la que se encarga de hacer todos los montajes y desmontajes de todo este sistema. La experiencia de mecánicos, torneros y otros operarios unido a la implementación de la ciencia y la innovación. Asegura que los periodos de soluciones a los problemas técnicos de los motores hayan disminuido en los últimos tiempos. Bien lo sabe Osvaldo Valdés, operario de máquinas y herramientas en estos talleres por más de una década. Los recursos que tenemos, tratamos de reparar todas las bombas que vienen con, con un déficit aquí, ¿no? Principalmente estos tonos son para montar las piezas mayores de, de, de esas bombas. Los mismos son bombas sumergibles, que son de bombas verticales, que son bombas muy grandes, ¿no? innovar ¿no? eh, con diferentes piezas aquí eh, la, la, las maquinamos aquí y le damos la, la, las medidas pues si no tenemos bronce utilizamos otro, otro material a, adecuado ¿no? y le damos le damos la, las medidas necesarias aquí ahora se busca siempre alternativa la de las dificultades que existe que tiene el país bueno hay que buscar hay que, hay que darle solución a los problemas las reparaciones integrales de motores para bombeo en los talleres de la empresa Aguas de La Habana garantiza la funcionalidad del servicio, aunque en ocasiones se complejicen las labores. Ya hemos ideado de forma creativa restaurar eh, la utilidad de los rotores de las bombas sumergibles, es decir, algo que antes desechábamos y buscábamos algo nuevo. Ya ese mismo, esos mismos rotores que son caros, hemos logrado recuperarla. Un colectivo que integra la invención y la tenacidad para minimizar el impacto de las roturas en los sistemas de acueducto y evitar las interrupciones del abasto de agua en las redes de la capital cubana. Para la mesa redonda, Ranza y Mora e Inés Castro, Ideas Multimedios. Bueno, la sapiencia de nuestros técnicos, ingenieros, trabajadores. Que buscan soluciones en medio de, lo, de los desafíos. Y esa es una experiencia que tiene la capital, daba la Alexi, de que este programa de recuperación está haciéndose en todo el país. En La Habana, pues está esta experiencia que acabamos, acabamos de ver, Leonel, pero es parte de una estrategia mucho, mucho mayor. ¿Cómo están haciendo para enfrentar el desafío de llevar agua a más de dos millones de habitantes de la ciudad? ¿Cuáles son las complejidades de los problemas que tienen hoy? Sí, Randy, buenas noches para usted y para. Todo nuestro pueblo, específicamente eh, el pueblo de nuestra capital, que en definitiva es para quien trabajamos prácticamente las 24 horas. La empresa Aguas de La Habana, como se ha mencionado anteriormente por los compañeros que nos han antecedido, eh, y precisamente usted, la responsabilidad que tiene es una, es muy grande. O sea, llevar eh, el líquido a más de dos millones de habitantes en los ciclos establecidos hoy para la para la ciudad a partir de las dificultades que aquí se han mencionado y que propiamente a nosotros también nos gravitan sobre el servicio que le brindamos a la capital. La empresa Aguas de La Habana eh, se fundó en el año 2000 como una experiencia de empresa mixta en los servicios prácticamente lo primero que se hacía en el país y comenzó todo un despegue en, en una parte de la ciudad, o sea, en ocho municipios de la ciudad, los cinco municipios del centro más los tres municipios del oeste de la, de la capital. Y comenzó todo un despegue desde el punto de vista de gestión eh, tecnológica para poder aplicar todo lo que en el mundo del agua se venía, se venía aplicando. Y ya en el año 2016, en enero de 2016, eh, se decide por las autoridades del país eh, unir toda la capital en una sola empresa. Ahí se unieron, bueno, el Acueducto del Este, que era una empresa que funcionaba para los municipios del este de la ciudad, el Sur, que eran los municipios de Arroyo y Boyero, otra empresa de acueducto, y estaba la empresa de acueducto El Cotorro, que también atendía ese propio municipio. Todo eso se funde en enero del año 2016 y comienza a, a trabajar de forma eh, mancomunada con todos los territorios para tratar de llevar la gestión ya de la experiencia que venía. ...la empresa mixta, tratar de llevarla al resto de los municipios de la, de la capital. Nosotros para poder atender eh, de forma correcta los sistemas de distribución de agua en la capital... ...los tenemos distribuidos en cuatro grandes sistemas. El sistema central, que abastece los municipios, como propiamente mencionaba... ...los del centro de la ciudad. El sistema sur, que abastece los municipios de y Boyero, o sea el sur de la ciudad el oeste que abastece los tres municipios del oeste y el este de la ciudad que es el cuarto sistema que abastece los municipios del este de la, de la ciudad. Es una empresa muy grande, muy compleja. Eh, solo en trabajadores, más de 3.000 trabajadores tiene nuestra empresa, no solo aquí en la capital, sino que tenemos trabajadores en el, la provincia de Artemisa, en la provincia de Mayabe, Entonces, que también, está la porque están las principales fuentes de abasto a la, a la ciudad. Y eso, por supuesto, nos mantiene en, una, en un estado de... Constante revisión y chequeo para tratar de que esos grandes sistemas que deciden el abasto de la ciudad eh, tratar de tener el mayor control posible sobre, eso, sobre esos sistemas. Conductoras de 50 kilómetros, grandes conductoras, 50 kilómetros de distancia, 40 kilómetros de distancia, y que por supuesto eso es bien complejo. Hoy La Habana <coughs> tiene, gestiona 273 kilómetros de grandes conductoras y casi cuatro mil kilómetros de redes. O sea, es un sistema muy amplio, muy complejo, y que por supuesto eh, el trabajo tiene que ser constante. La empresa gestiona además 17,5 metros cúbicos por segundo, o sea, 17 mil litros por segundo gestiona la empresa de entrada a la ciudad. Y tenemos 301 posiciones de, de equipos de bombeo en cada uno de los de las posiciones que hoy por supuesto tributan al al abasto a la, a la ciudad. Las cuencas que hoy abastecen la ciudad, eh, las fuentes que abastecen la ciudad, que están propiamente en las cuencas, han tenido, en, en este periodo seco, han tenido una disminución en sus niveles. Y eso, por supuesto, gravita también en una mejor eficiencia a la hora de poder usted entregar y extraer y poder eh, producir el agua que realmente necesita. A partir del fenómeno natural que sucedió hace aproximadamente 15 días, que fueron lluvias numerosas en, en varios territorios de la capital, eh, eso detuvo el decrecimiento de la fuente, de la, de la fuente y comenzó eh, un ligero ascenso en, en la recuperación de la fuente. Nosotros llegamos a tener eh, niveles muy bajos ya en el canal de vento, que decide también el abasto fundamentalmente al centro de la ciudad y, por supuesto, eso eh, nos mantuvo en un estado de tensión. Pasado el fenómeno y la recuperación del sistema vento, por ejemplo, eh, hay alrededor de 170 litros por segundo que hemos ganado en los últimos 15 días, que eso ha traído un impacto positivo en, en la alimentación hacia los tanques de Palatino, y por supuesto el principal nudo de distribución de agua que cuenta nuestra, nuestra ciudad. Cuenca Sur como elemento fundamental de abasto de la ciudad hoy tiene una situación favorable. En el caso de Arihuanabo tiene un estado crítico, o sea, hay eh, extracciones de agua, pero con regulaciones a partir de la situación que hoy tiene, pero también se mantiene con una tendencia al crecimiento leve, pero crecimiento en las últimas semanas, que eso es muy positivo para una fuente de, de abasto. En el caso de Jaruco, donde está situado el acueducto del Gato, tiene una situación también muy desfavorable, pero también con la tendencia al ascenso a partir de las lluvias que se sucedieron en ese lugar. ...así también almendar eventos... ...y solamente los sistemas que... ...dos sistemas de aguas superficiales que... ...hoy abastecen parte de la ciudad... ...en el caso de las presas del este de la ciudad... ...o sea Salsa Coca, Bacuranao y más reciente... ...el Embalse Maurín acá en la provincia de, de Artemisa... ...que están dentro de su entrega garantizada... ...o sea no tienen ningún tipo de dificultad... ...para poder mantener el abasto y los compromisos que tienen... ...en el caso del sistema central propiamente randy eh, Cuenca Sur ha sido, como otros no, del, del sistema, ha sido un, un sistema muy golpeado con la situación de los equipos bombeos que anteriormente también se ha mencionado. En los últimos tiempos, a partir de la entrada de algunos equipos bombeos que ya han ido arribando después de varios años sin, sin tener la respuesta, a partir de la situación que hemos estado viviendo en nuestro país, eh, pero ya ha ido recuperando. Si a eso le unimos lo que anteriormente veíamos en el material cómo con el uso de la ciencia, la tecnología, la innovación en la empresa cómo se ha ido desarrollando todo un trabajo para ir recuperando equipos y del año 2019 hasta la fecha de las 301 posiciones que tiene la empresa hemos ido recuperando prácticamente 170 equipos bombeos y no hay un mes con otro que nosotros nos recuperemos entre 30 a 40 equipos bombeos bueno, un colectivo o sea, consagrado ese un colectivo es un colectivo muy consagrado o sea hay una recuperación en este sistema y, pro, y próximamente vamos a instalar otro equipo más recuperado y eso va a tener una tendencia a la, a la mejora. ¿Y los León. nuevos equipos que han entrado, Leonel, qué, qué le, le aporta al, al sistema? En el caso de los nuevos equipos que han entrado, que lo hemos, se han ubicado en diferentes posiciones, eh, han mejorado un, una cantidad considerable de población. Veíamos recientemente un material en el caso de, de Cuatro Caminos uh -huh. que eh, mejoró. Toda una población de compromiso, en el caso de Cojima, muy afectado con los equipos bombeos, eh, el reparto de guiteras en, en, en Guanabacoa, y propiamente también eh, el sistema de, de una parte del cotorro que ahora está recibiendo agua, la comunidad Buenos Aires, que recientemente también se inauguró el acueducto a partir de este sistema. O sea, hay una recuperación con los equipos nuevos y no dejar de mencionar. Repito, los equipos que se han ido recuperando a partir de esta, de esta situación. El sistema oeste de la ciudad, muy afectado, o sea, Arihuarabo fundamentalmente, con equipos y también con los niveles en descenso de su cuenca, por supuesto, ha ido también recuperando. Y eh, en el día de mañana debemos tener prácticamente recuperado casi todo su campo pozo, como también en Coscuyela. Hemos sufrido momentos muy, muy difíciles con este sistema Coscoyuelas. Que en su gran mayoría abastece el municipio mariano pero también lo hemos ido recuperando. Y aunque tiene lugares todavía muy complejos, pero se nota la diferencia positiva a partir de la recuperación de este propio sistema. Así en el caso del sur, municipio Boyero, muy afectado también con equipos bombeos, el sistema Meirele, fundamentalmente se citó uno de los equipos nuevos recientemente y ya ha ido eh, mejorando la situación de las presiones en varios repartos, pero todavía nos quedan eh, algunas situaciones que estamos dándole seguimiento a partir de trabajo de mantenimiento que también vamos a ser aparejado a los equipos bombeos en conductores, sustitución de tramos de conductoras que vamos a sustituir en este sistema y en el sistema Agua del cura también que decide también el abasto a Santiago Las Vegas a las zonas altas de Santiago Las Vegas fundamentalmente en, en, esta, en esta situación. El este de la ciudad es muy complejo, también un sistema muy grande, pero que decide el acueducto del Gato, que hoy tiene una situación totalmente diferente. Hoy incluso es un día donde estamos haciendo un paro para eliminar un grupo de pérdidas que tenemos en el propio Campo Pozo y en el trayecto. Pero el sistema más complejo que tenemos es planta de filtro, con un sistema de agua superficial que está en un proceso de reparación capital, de esa planta, para poder mejorar la calidad del agua y aumentar su propia, su propia producción. Y en este momento, a partir de este complejo escenario de reparaciones, pues mantiene también un grupo de afectaciones que se le está dando seguimiento y atención en el este de la, de la ciudad. En sentido general, eh, la sustitución de equipos de bombeo, la entrada de equipos de bombeo, próxima a entrar también durante este año un nivel considerable de equipo de bombeo para la capital, específicamente va a, a mejorar, eh, a continuar mejorando la situación que hoy tenemos con con el abasto de agua. Y el y, uso de fuentes renovables también en la transportación cuánto ha, ha, ha aportado. En ¿verdad? el uso de las fuentes renovables de energía. Eh, nosotros fuimos pioneros, nuestra empresa es pionera en el uso de la energía. Nosotros, desde hace ya casi seis años, vamos transitando ya para el sexto año, adquirimos la primera flota de vehículos, 22 vehículos, para el mantenimiento a las redes nuestras de acueductos, fundamentalmente. Y con eso adquirimos un generador eh, solar de 42 kilos. Ha continuado el trabajo. En este momento estamos terminando de montar otro generador de 50 kilos en el este de la ciudad, específicamente en Alamar, para los equipos que van a trabajar en ese, en, ese, en ese territorio. Y durante este año debemos adquirir dos generadores más, ya con acumulación de 100 kilos cada uno, para la adquisición de un nuevo equipamiento que está en tránsito, unos que están llegando ya y otros que están en tránsito del país y otros que van a arribar durante este año, así como ya introducirnos en equipos que no solo sean paneles eh, de pequeño porte, sino también camiones de alta presión, pipas de agua, eh, camiones de limpieza de, de fosas, o sea, un grupo de equipamiento que va a traer también un ahorro sustancial de combustible. Que hoy realmente las dificultades son eh, grandes ¿no? con este portador energético en nuestra empresa. Así que van a tener equipos de alto de alto porte, alto porte, también con fuentes renovables. Eso significa, eh, José Antonio, que a pesar de las dificultades, a pesar de los desafíos, a pesar de los problemas financieros y el bloqueo, se sigue buscando soluciones eh, eh, y se sigue a, a, acudiendo a la ciencia también para, para sí, el trabajo. ¿no? Sí, Randy, como se ha explicado aquí en el transcurso de la mesa, eh, se, han, se vienen ejecutando acciones en aras de paliar. La, la situación que, que venía presentando este programa de abastecimiento, o sea, los equipos, por los años que hubo de, 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 de déficit de financiamiento para poder adquirir y reponer equipos, pero independientemente de todo lo que venimos haciendo, todavía quedan insatisfacciones, quedan problemas que resolver, que siguen constituyendo retos para el sistema empresarial de abastecimiento. Nosotros eh, no podemos dar de, de decir acá que las cosas que se vienen logrando no fueran posibles si no existiera la unidad y la alianza que, que, que tienen eh, hoy el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y la de ecuacionamiento con un grupo de, de organismos acá de la Administración Central del Estado. O sea, es, no podemos dejar de hablar del, del Ministerio de Industria. O sea, una, un trabajo sistemático muy unido con el Grupo de la Química para el tema de la garantía en estas condiciones de los productos químicos, el, el MINFAR con la, con la Unión de Industrias Militares y la Unión de Empresas Constructoras Militares, en, sobre todo que se incorporan a la reparación de averías conductoras, el Ministerio de la Construcción, la Unión Eléctrica miren el MINEN, como hablábamos, salud pública y monitoreo y el seguimiento de la calidad del agua y sobre todo con el Ministerio de Educación Superior también, a partir de la Alianza eh, Universidad-Empresa. O sea, vienen alcanzándose un grupo de logros importantes, que en algún otro momento podamos eh, eh, hablar más, más a detalle de todo lo que se viene logrando, pero de hecho hoy tenemos convenios con, con, con todas las universidades del país. Eh, tenemos abierto el curso de técnico superior de agua saneamiento en 16 universidades del país, y ya con resultados muy positivos eh, que se vienen alcanzando, y es lo que está permitiendo y demostrando que si trabajamos unidos, eh, todos los retos que nos propongamos son posibles de alcanzar. Bueno, son parte de los desafíos y de las realizaciones que tiene el Grupo Empresarial Agua y Saneamiento, un servicio vital para el país, un servicio vital para la vida de nuestra población, y que, por supuesto, pues es... Eh, Información que usted tiene de primera mano, pero no será la única. Mañana regresaremos, estaremos 10 de la mañana, como les decíamos, en foro digital en Cuba Debate para poder intercambiar con la empresa y con los compañeros incluso en los territorios. Y también regresaremos en la tarde, a las 7 de la tarde de mañana, para con sus preguntas, con sus opiniones, poder seguir hablando con nuestros panelistas sobre este importante tema. Así que los invito a que nos acompañen mañana en la mesa redonda. Muy buenas noches.